Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si me sientes que mi boca te provoca sensaciones que no me da por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita con tu forma de caricia, te mejoro con mis manos. Nada es difícil por esta vida, se cuenta con la mentira y la relación. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor. No se ve el juego, ¿por qué? No lo sé. No sé por qué no se... Ah, ya sé por qué no se ve el juego. Ahora se debería ver el juego. Esperemos que se vea el juego. ¿Se ve? Y con respecto a por qué no tenía el micrófono activado, era porque cuando busco partida, no... ¿Cómo se dice esta weá? Cuando busco partida, no hay nada que hacer. Prefiero dejar la música y que solo se escuche música mientras encuentro partida. Por eso no tenía el micrófono activo. O sea, es que tengo... Mira, ahora puedo estar... En cualquier momento se me va a volver a escuchar. Que es básicamente porque puedo tirar el micrófono para atrás y se mutea y se desmutea. Y en parte... O sea, primer momento prismático, Junker Artifact, ninguno de estos dos es malo, prefiero tres campeones porque me da variedad. Pero, no sé si esta weá. Que eso, que antes de partida prefiero que se escuche música a que se escuche nada, mi yo hablando y diciendo cualquier huevada que no tiene nada que ver y es objetivamente estúpido. Va a tocar, ok. Pensé que se iba a mover a último momento a primer prismático y me iba a poner troste, boludo. Porque primer prismático es objetivamente horrible. Este está bueno. Bonito. Está bonito. Así que eso. Nada, que no. Que estaba mute hasta que encuentre partida. Y en el momento en el que encontró partida y me di cuenta que en el directo no se ve, me desmuteé para quejarme de que soy medio imbécil. Que soy medio imbécil y que no se veía. A ver, ¿qué hay? Tenemos Sunny Forja Hechizos. Tenemos dos Sunnys de momento. Un Taric.
Podemos. Esta Annie acá, si fuera emo, te la compraba de una. Si esta Annie fuera emo, te la compraba de una. Aunque no leo los parches de TFT, pero el hecho de tener 5 Annies en el 3, en el 1-3, digo, de pana. Que no tenga ítems. Igual no sé qué hay acá, pero. Veamos qué nos puede salir. Si nos sale ahora sí Annie emo. Te curas por segundo. Tienes un vampirismo y un 50% del daño que recibe el portador a lo largo del. Son tres ítems que son buenos para tanques, pero yo no quiero tanques, boludo. Sea, honestamente, yo no quiero tanques ahora mismo. Tengo que me voy a quedar este porque es mejor. Además, tengo esto de una. O sea, el hecho de ya tener este ítem formado. Yelmo no me sirve. Voy a agarrar economía. A menos de que salga algo mucho mejor, voy a agarrar economía. Country. Punk, punk. A ver, tenemos matones. Y falta uno y tenemos country. Tenemos punk para guardianes country. Creo que eso es lo que voy a ir. Voy a ir guardianes country de momento. A ver, si vendo son 6 de economía esto de acá. Si gano una ronda, puedo vender todo esto y hacer 20 de economía. Voy a ya ir empezando haciendo esto porque a este loco le vienen muy bien estos ítems. Puedo ir pentakill, pero no me han salido muchos pentakill. Tampoco me pueden salir muchos, ¿verdad? No. Lo que no me han salido son muchos Olafs. Como para ir pentakill ahora. Pero una Katta tan early. Una Katta tan early no viene mal para esto. Voy a tomar mi tecito. Argentina es verano. Y las manos en el ano. ¡Nya! Está lloviendo y tuve que entrar la ropa en calzones bajo la lluvia fría mientras mi padrastro miraba desde la puerta. Mientras tragaba microplásticos del cielo. La lluvia no tiene microplásticos, pero. ¡No! ¡Ay! ¡Bore! No, me culpaba a Bore de la nada. Bore, no agarré el coso por tu culpa. No, coño. Acá no está lloviendo, pero me encantaría que esté lloviendo. Tipo, me encantaría que esté lloviendo ahora mismo, pero no está lloviendo. No me culpes de tu fracaso. Es que en realidad gané la ronda. Tipo, si ganaba la ronda, tenía que vender todo lo que tenía acá para hacer economía. Pero por leerte, no vendí nada porque priorizo mi chat. Vea, tiraba eso. Nada, coño, que muy mal, Bore. Dame las gracias por tu éxito. Que no, que ahora tengo menos economía por tu culpa. Que te culpo de de mis carencias económicas argentinas. ¿No entendiste? Me ha pasado los otros días. ¿Cuándo fue? Creo que prendí directo. O sea, prendí directo y una vez llovió, pero antes de prender directo estaba lloviendo y tuve que bajar la ropa en pijama y yo como consideremos eso un pijama, no era un pijama. Era básicamente almost desnudo. Buenos días, Cheri. Entonces no me culpes de tu fracaso. Hijo de puta. Ok, tenemos esta muy early. Tenemos esta muy early. Me gusta. Hace falta vender el Olaf. Le podemos sacar objetos con el limpiador. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Así que entiendo la sensación de puta la weá. Qué paja que. Qué paja que llueva tan temprano. O sea, está buena la lluvia temprano, está fea cuando es lluvia antes de que te despiertes y tenés ropa para color. Creo que esa es la peor sensación.
que es como no puedes ser nada por mucho que quieras. Tengo el paduro, sí, tengo el paduro. Por si alguien se lo pregunta, tengo el paduro. No es el paduro que se mueve cuando hablo. ¿Se dan cuenta qué paduro es cuál? Porque el paduro que se mueve cuando hablo tiene los ojos blancos. Porque mi personaje tiene ojos blancos. Y este paduro no tiene los ojos blancos. Pregúntenle a Chori por qué. Supongo que porque se tomó libertades creativas como de costumbre. No me sorprende viniendo de parte de Chori. Creo que me voy a agarrar el panque este. Porque me viene bien para este en especial. O para ya seguir metiendo el ítems. Y porque está bueno. La verdad, apenas son las. Siento que son las 4 de la tarde. Joder. Ya me jodería ser vos, boludo. Tener la percepción de la realidad tan alterada, boludo, que. Sentís una hora que nada que ver. Voy a meter guardenes porque la última ronda estuvo bastante closita. Estuvo bastante closecita. El día recién empieza y ya quiero que termine. Basado. Pero acordate de algo, Bore. 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 Acordate que es viernes. Y eso significa que la Ryu prende directo. Así que ojo. No quieras que termine el día tan rápido porque te vas a perder el directo de la Ryu. Pensalo. También, ojo, otra cosa. Hoy hay torneo de modo arena de LOL. Hoy voy a hacer directo. Relativamente. Está Nemo. Está Nemo, sí. Bueno, le salió de monte. Hoy es el torneo con VTubers. Van a estar los padres de la Ryu. Van a estar tanto Leka como Madness. Va a haber gente como COTS. Va a haber amigos míos como la Shoko y como Shumoy. La realidad tiene la percepción alterada sobre mí, que QW. Me hizo mucha gracia la realidad. No es mi culpa, es culpa de la realidad. Pero bueno, hoy a la tarde voy a aprender directo para. Voy a aprender directo. Largo, o voy a intentar que sea un directo largo. ¿Por qué? Porque voy a hacer raid a la gente que prenda directo para el torneo. Porque quiero que los hijos de puta prendan directo. Y como voy a ser parte del torneo, soy no solo el organizador del torneo, sino que voy a ser parte del torneo. Quiero que esto, que ustedes lo puedan ver. Más allá de. Hey, ojo, estos son los que estamos acá. No sé. No sé hablar, gente. Yo soy un error de esta realidad y vengo a destruirla con reels de gatos y estafas piramidales. Si querés destruirlo con reels de gatos, estás tarde, porque ya lo estoy haciendo yo. O sea. Mi vida consiste principalmente en reels de gatitos. Y TikToks de gatos. De ahí a que literalmente todas mis alertas sean gatos. Hola, Cirus. What the fuck, Cirus se levantó temprano, va a ser directo. No. Bueno, ya sabemos a quién dejarlo recto. Le tenía re snipeada a Cirus, boludo. Tipo, no. Se despertó, va a aprender directo temprano. Mira, no es snipeada la palabra. Es. ¿Cómo se dice esto, boludo? No sé, no sé hablar. Ay, Dios, soy redown. Que si los es reputo. O sea, fin. Fichada, gracias. Fichada, gracias. Lo tenía refichado al puto. Debería empezar a poner objetos, pero el tema es. A este me conviene poner objetos, porque este hace un montón de daño. Y tanquea una barbaridad y hace cosas bastante LOLs, bastante QW.
Esto se lo tengo que poner al Thresh. Y el Yelmo también. Me están saliendo muchos objetos de tanque, lo cual no me gusta. Ya, pero como yo qué hice, es que siempre que apareces en mi chat temprano, siempre que apareces en mi chat, prendes directo. Por eso te tengo fichado, porque cada vez que apareces en mi chat, prendes directo. O estás en directo directamente. Así que es fácil como snipearte. Porque te cae. Sí sé, pero me quedo el. Sí lo sé, no pasa nada. Tipo, no hay problema. Lo que digo es que si de repente un día no apareces en mi chat, es porque no prendes directo. ¿Entendés? Es como, apareciste en mi chat, vas a prender directo. ¿Entendés? No es como que lo contrario. Hola, tengo Debre, ¿puedo jugar con vos? Sí, obvio, obvio. Puede jugar todo el mundo. De por sí, Cyrus, si descargas el LOL, podría jugar TFT conmigo. Pero es un hijo de puta. Ya ha aparecido en tu chat sin prender directo. Pruebas. Si no hay pruebas, es faque. Así funciona esto. Si no hay pruebas, es faque. Porque siempre que te veo en mi chat, termino directo y estás en directo. ¿Cómo vas a descargar LOL para jugar TFT? Pasa que Cyrus no quiere jugar LOL. Y no hay forma de jugar LOL que no sea jugando TFT. No hay forma de jugar TFT que no sea descargando el launcher de LOL. Entonces, si Cyrus se descargase el launcher de LOL, podría jugar TFT con nosotros. Pero es gay. Se lo prometí a mis amigos, lo sé. El senpai furro de la Chechi. Kendo, ¿qué carajo es ese nombre? Iba a decir tu nombre IRL, boludo. Se me acabó el vape y mañana me voy a comprar otro. ¿Otro vape u otro juguito de vape? Yo vapeaba. Yo vapeaba. Ya no vapeo. Ahora soy una persona que no vapea. Porque se me rompe el cargador del vape. Otro vape, qué hijo de puta, si compra. Deja de comprar vapes descartables, son más caros, boludo. Ah, no sé, me rompió el vape ahora que lo pienso. No, se me acabó el vape. No, se me acabó el vape. Deja de comprar vapes descartables. Hijo de puta. Quiero fum Prefiero fumar porro a vape. No le veo nada de malo a ninguno de los dos, o sea. ¿Vape descartable? ¿Mejor que vape? No, sos bobo. Si esa es tu opinión, sos bobo. O sea, así de claro. Si tu opinión es que el vape descartable, que es más caro que el vape normal, es mejor que el vape normal, sos bobo. Me han dicho bobo, perdí en la vida. Me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia. Me han dicho bobo. Tipo, me han dicho bobo. Me hizo mucha gracia. El que tiene plata hace lo que quiere. Buen punto. Buen punto, buen punto, buen punto. El que tiene plata hace lo que quiere. Cuando uno dice factos, se le respeta, boludo. Cuando uno dice factos, se le respeta. Igual un hijo de puta, porque tiene plata y no la comparto. Pero bueno. O sea. Pero bueno, no sé, digo.
No sé qué opine mi chat sobre que Kirel no comparta. La verdad es que estuve troleando un montón de rondas, porque tengo el ítem para sacar, o sea, puedo sacarle los ítems, tengo dos encima, puedo sacar los ítems, puedo ponérselo y cuando consiga el trash se los saco. ¡Ey! Muchísimas gracias, Kirill, por ese Prime. Alguien me había prometido Prime una vez. Alguien me había prometido Prime una vez. ¿Quién era, boludo? ¿Quién me había prometido Prime, boludo? Alguien me había prometido Prime. No me acuerdo si era Kirill. O era Kotz, boludo. Alguien me lo había dicho. El problema es que hace lo que quiere y salen anormales como Elon Musk. Elon Musk era una persona normal, boludo. Yo no entiendo qué carajo le pasó a Elon Musk, pero Elon Musk antes era normal, boludo. Supongo que le cambió la plata, supongo. Yo, Kotz. Los dos. Vamos, concordamos con que los dos así me dan Prime los dos. Agarramos, hacemos un consenso y convencemos a Kotz de que me tenía que dar Prime porque me lo había prometido en algún momento que nadie recuerda. Tipo, recordamos que lo prometió, pero no recordamos cuándo o cómo. ¿O en qué contexto? ¿Qué les parece? ¡No, Cyrus! Encima con una suscripción de paga. No hacía falta, Cyrus. No hacía falta. No hacía falta, Cyrus. Encima con una sub de paga, no. Con sub y solo voy a usar el emote del zorro horny. Zorro horny, zorro horny, zorro horny. El nombre es Werwick Hot, boludo. Es bastante. No, no hacía falta, Cyrus. Ojo, tren del hype. Me acaban de crear un tren del hype, la concha de sus madres. Zorro hot, zorro hot, zorro hot. Daños ejecutores y ataques. El daño y los hechizos de los ejecutores desgarra a los enemigos. Rolenzo unos bits. Gente, no quiero. No quiero. Pero Twitch me obliga. Donando a partir de 300 bits. La Chori dona 100. No me deja ni hablar. Donando a partir de 300 bits. Me apoyan más. O sea, si dan más de 300 bits, en vez de llegarme $3, me llega más dinero porque Twitch se siente generoso. Y muchísimas gracias, Chori, por esos 100 bits. Se agradecen muchísimo, 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 muchísimo. Se agradece mucho, 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 mucho. No hacía falta. Pero se agradece mucho, 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 mucho. La Chori es la persona que más bits ha donado en mi canal. La Chori tiene un emote exclusivo por la cantidad de plata que me ha donado. O sea, increíble. O sea, y es en serio. La Chori tiene un emote exclusivo solo por haberme dado plata. ¡No! ¡Pero no me den plata! ¿Qué hacen? ¡De puta madre! Gracias, gracias Cyrus por esos 100 bits. Un gordo. Gracias Chori por esos 100 bits también. Un gordo. Y bye. Que no cargan las alertas. Eso es lo peor de todo. No carga la alerta. Ah, se me cayeron los lentes. Muchísimas gracias, Chori, por esos $2 en total. Y muchísimas gracias, Cyrus, por ese sub y ese dólar.
La puta madre, van a evitar que me suicide gente, ¿no ven lo que hacen? Esa mose, sí, ese de cuando la mose y yo teníamos un ship. Perdón, teníamos un ship, no. De cuando la mose y yo, cuando vos nos obligaste a la mose y a mí a tener un ship. Perdón, me equivoqué, mala mía. Anoche vi un stream y en medio de los encuentros un random me dijo, apuesta o miedo. Yo le accedí a eso y sos un boludo. Sos un boludo. ¿Cómo puede ser que alguien te agarra y te dice apuesta o miedo? Le aceptás la apuesta y la perdés, boludo. Por el bien de la trama, joder. Tengo una pequeña teoría, no sé si la querés escuchar. Tengo una pequeña teoría, no sé si la querés escuchar. Algo que me caga de Twitch es que ahora hay un montón de canales de arte. Ah, sí, quieren gente. Gente. Quieren que hablemos de. De la nueva weá de Twitch. Quieren que hablemos del porno que hay en Twitch ahora. No me refiero a eso. ¿No te referís a el soft porn que hay en la a partir de ahora? Lo terminé de leer, boludo. Lo terminé de leer, que se está volviendo Twitter por la cantidad de porno que hay, boludo, de las mujeres haciendo twerk, boludo. Lo leí. Lo leí. Aparece Twitter. Que hay más culos. Bore, no sé si te acordás que culo estaba en tendencia en Twitter hace 2 semanas, creo. La palabra culo estaba en tendencia. Bueno, vi más culos en Twitch en los últimos 2 días que en hashtag culos. El porno en dibujo no está mal. De por sí el porno en dibujo está aprobado. Bueno, vamos a decir que está aprobado. No lo está. Es un límite. O sea, ¿está aprobado? No. Pero no está. No es como. No te van a meter un tiro en la cabeza. ¿Por qué entraste ese hashtag? Me causó curiosidad, por favor, déjenme en paz. O sea, veo hashtag culos y digo, ¿qué coño pasó en Twitter como para que hashtag culos sea tendencia? Y me entró curiosidad y entré a hashtag culos. ¡Cyrus! ¡Eh, un gordo! Cyrus. Stop. Get some help. Voy a tener que agarrar. ¡Pero la puta madre! Chori. Es un gordo. Muchísimas gracias. La Chori dona 300 bits en vez de donarlo de una para que me dé más plata. Es que me odian. Mentira. Chori y Cyrus están haciendo una competencia interna para ver quién es primer puesto y no lo están diciendo, o cómo va la onda, boludo, tipo, como concepto. No me está saliendo nada, boludo, me voy a deprimir. O sea, no me voy a deprimir porque me están donando plata. Muchísimas gracias por la plata, hoy como. Pero me voy a deprimir porque voy a perder el TFT, boludo. O sea, me voy a poner triste, pero no tanto. Guerra de bits, pero subs, ya dieron subs. No, se fue el tren del hype. Mal ahí. Ahora no tienen razones para donar plata. Qué mal. Ay, qué feo. Ay, ay, no. Qué feo. Ya no tienen razones para donar plata. Ay, no. Qué lástima. Donen plata a la concha de sus madres. Tengo menos de 10 de vida, así que voy a empezar a gastar todo mi dinerito. Mi TFT dinero. Ok, me salió el 3. Todavía necesito que me salga algo acá con que me sirva. Fíjense que todavía no he conseguido artista principal. Me salté una Samira porque quiero que acá me salga Samira, básicamente.
No me ha salido una Samira acá, boludo. Es muy triste. El tren del hype tiene cooldown. Pero no les des ideas, cabronazo. Muchísimas gracias, Chori, por esos 40 bits. Casi 14. No sé contar. Gente, y si en lugar de hacerme feliz donándome bits, no me hacen feliz pidiéndole al TFT que me dé una Samira acá. O sea, me salió un Lucian con un 1% antes que una Samira. Me salté uno para accidente. Me salté con una Kata. ¿Qué les parece, chat? Agarran y dicen, TFT, por favor. ¿Podés? ¿Cómo se dice esto? Dar una Samira y me van a hacer feliz. Hola, es la primera vez que alguien me desea la muerte. ¿Te pagó Twitch ya? Tiene sentido. Vine ahí. ¿Ya te pagaron por las comisiones? Por favor. Pero pierde y pierde y pierde. No hay chance, hermano. La única razón por la que alguien se suscribiría a mi canal sería por el putísimo Pat-Pat, boludo. Me parece una estupidez. Pero, ey, ojo, hay emotes animados. Ah, me salió un, no sé, rara la voz. Hay emotes animados. Ahora. Hay más slots de emotes animados. Así que, si hay suerte, puedo meter emotes animados. Pat-Pat, Pat-Pat. Pat-Pat, Pat-Pat, Pat-Pat. Uri, Pat-Pat. No, 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 quedó claro que me odian, o sea. Quedó claro que me odian, no se preocupen. Tirabais. No, reitero, mucho gracias por los bits, por los subs. Sigo pensando que es innecesario. Tengo que hacer los emotes animados, boludo. Tengo que ver qué emotes puedo poner animados, boludo. Quiero ver si. ¿Me podría dibujar algún emote? ¿Podría hacerme yo un emote? O le pido a la Chori, obviamente, como siempre. O la peor decisión, que sería comisionar emotes. Dame emote. ¿Crees que te dibuje un emote? ¿Estás seguro de que crees que yo, que no sé dibujar, te dibuje un emote? ¿Estás seguro? Ninguno de los emotes que están ahora, ninguno los hice yo. O sea, los hizo o Chori o los comisioné. ¿Te aseguro que crees que yo te hago un emote? Tipo, tanto te odias. Que no me sorprende, o sea. Vivís en LATAM. Si me decís que no te odias, te voy a considerar como una persona mentirosa. Pero bueno. De Mimitubo sí tengo referencias. No tomes el Padoru este como una referencia, por favor. El Padoru este está mal. Padoru este tiene el pelo mal. Chori le encanta dibujar mal mi pelo. Y se lo dejo pasar. Porque A, es mi hija. B, es la persona que más bits me ha donado en el canal. C, es básicamente una de las personas con más tiempo de follow. D es mi moderadora. Sí, lo sé. Es lo que deberían hacer. De por sí, la razón por la que tengo tan barato los puntos del canal, en ese sentido, o sea, en el sentido de los canjes, es para que la gente no se suscriba y, exceptuando el pat-pat, se consigan todo. Che, todavía no he visto si esta Cali tiene ejecución, boludo. Tipo, así de mal me va en TFT. Que no he visto si esta Cali tiene ejecución o no. Literal. Uruk pelón. Me quiero matar. En realidad, a ver. La Ina, mi madre Vituba, tiene un emote de Ina pelona
Y es muy funny, tipo, es muy funny. Pero pasa que tiene contexto, si mal no recuerdo, tipo, porque es como que su modelo se puede quedar calvo. Perdón, hice ruido al tomarte. Pide Solís. Ya vamos una derrota, let's go, boludo. Vamos una derrota, vamos mal. Hijo de puta me estaba robando. Hijo de puta me estaba robando. Este culió perdió con una la olla al 2. Como dicen los chavos de hoy en día, no hay chance, culió. Ahí está. La moderadora que menos habla de mi canal. O sea, literal. Es la moderadora que menos habla en mi canal. Cinco anuncios, Twitch. Por favor, Twitch. No molestes a mis viewers. Hay algo por acá, el pase de TFT. ¿Cómo llevo el pase de TFT? Llevo el pase de TFT bien, ¿no? Soy genial para que te suscribas. Iba a hacer el mismo comentario chiste, pero no quería que se lo tome en serio. Iba a hacer el mismo comentario chiste de, oh, si te suscribís no te pasa. Pero dije, no. Me callo. Estaba viendo el coso de ese, está re caro, pero dicen que vale la pena, boludo. Dicen que vale la pena tirar por ese. Porque te pueden salir un montón, te pueden salir. O sea, te pueden hasta salir los chivis de paga estos. Tío, este atro de acá que no sale, te puede salir. No me siento de ánimos como para hacer algo. ¿Me pedís jugar TFT y no venís? Qué feo. ¿Estás seguro que no querés charlar jugando TFT? Are you sure no querés entrar en llamada, jugar TFT y charlar de por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿A quién le pegamos? Perdón, tengo la depre. ¿Tenés la de prenderte un pucho? A mí me pasa. Igual te lo respeto. Si me decís que tenés la de prenderte un pucho. Me duele la cadera. Mucho, mucho twerk. ¿Cómo te duele la cadera, boludo? ¿Qué tendría? ¿Qué hiciste? Dormir mal. Teniendo en cuenta la hora que es, dormir mal. Tiene sentido. Hijo de puta. Son las 6 de la mañana en México. En tu parte de México, mejor dicho. Entro en 20 segundos. Ah, es lo único que voy a decir, boludo. Ah. ¿Podés ver en el directo el delay que hay de que literalmente dijiste eso y me encontró partida? Boludo, que no se escuchó un carajo, solo el viento del micrófono. Le susurré al micrófono, tipo. No, no había mucho que escuchar. Yo diciendo Kirel susurrando al micrófono. Qué bonita la Cali. Qué preciosa, qué divina, qué hermosa. ¡Wow! ¿Todos fuimos a multitalento? Qué poco meta que es multitalento, boludo. El hecho de que todos hayan ido multitalento demuestra lo poco meta que es multitalento.
demuestra que claramente no está OP multitalento. Claramente, bueno. No es como que la única y mejor opción que tenés. Si me sale un Corki, puedo ir a esto. Me sale Corki, puedo ir a 8 bits. Corki, no salió Corki. Uno de vida. Lo único que quiero es que por favor me salga acá una Annie rápido, boludo. Para que no me roben la Annie. Igual teóricamente no me la deberían poder robar porque hay dos Annies mejoradas. Pero por favor que no me la roben, boludo. Que no me roben las dos Annies mejoradas, que ya me ha pasado. Ya tengo un ítem bueno para la Annie. Además tengo esto para sacar la Annie 3. Es tipo speedrunnearme Annie 3. Por favor, TFT. Control 3 consume. Este es el Control 3. Hay el tigrecito de la máscara. Teóricamente se ponía a bailar, ¿no? Creo recordar que si la dejas mucho rato así, se pone a bailar. Pues no. Tienes cuatro campeones. Obtienes cuatro campeones de manera aleatoria de coste 1 al instante si tu banca está llena. Y tienes un. Tú salió Semo, voy a ir a Emo, boludo. Tengo una Annie. No leí ni siquiera lo que hace. Tus aliados obtienen un 60% de maná adicional de emo cuando muere un aliado. O tienes Anivex. No está mal. Como veo que no quisiste. Se resentía. Ay, hijo de puta. Se ponía en plan víctima ahí. En plan víctima. No, no quería moverme. Quería hacer así. Coño, quería hacer así. Joder, no sé. Soy bastante lerda. Bueno, recordatorio para todo el mundo que está acá, porque veo que hay bastante gente en el chat. Hoy a la tarde voy a hacer directo raideando a. Hoy a la tarde voy a hacer directo para juntar gente y. Porque estoy organizando un torneo. Para tirarle raid, así que por favor vengan a la tarde como para tirarle raid a alguien que esté participando en el torneo y así me ven manquear o ser terrible pro. En otra noticia que nada que ver. En otra noticia que nada que ver. Mi TikTok de mi cookies llegó ya a 3.000 vistas y creo que tiene más de 300 likes. No, no, eso fue ayer que me fijé. No sé hoy cuántos tiene. Pero probablemente ya esté en 3.500 y tenga 350 likes. Así que. Hit TikTok, claramente. Tipo, mi mejor TikTok, claramente. Indisimulable es el mejor TikTok que he hecho hasta ahora. Clipé el micrófono, perdón. Pido sorry, se le perdón, le pega el micrófono. Sirius acaba de prender stream jugando a Lethal Company. No, y no me invita. No me invita. Y me regalaron el Lethal Company ayer y no me invita. Y le conté. Lo primero que hice fue contarle. Hola, Bastian. Ya llegó Bastian, me voy. Deja de meter excusas para irte, Kirel. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Mi PC. ¿Aguanta Lethal Company en directo? Digo, ¿me puedo jugar un Lethal Company en directo? A pesar de que Sirius probablemente esté jugando con personas de habla inglesa. Yo no para jugar ahora, sino para jugar en otra ocasión. Porque creo recordar que Kotz lo tiene, Cyrus lo tiene, mi abuela Mad lo tiene, muy posiblemente Leka lo tiene,
Vi que Melt lo tiene. Entonces, quizás y sale una Colabo Vituba. By the way, hablando de Colabo Vituba. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Soy yo el único culiado que está yendo emo. Y soy yo el único culiado al que todavía no le ha salido un emo. Ningún emo mejorado. Voy a jugar con personas de habla inglesa, indeed. Vamos a jugar. Sí, podemos jugar más Lethal Company, pero me tenés que invitar. Me tenés que invitar. Al igual que a Minecraft. Que como lo de Minecraft lo hablaste en tu directo. O sea, lo de organizar Minecraft con Cots lo hablaste en tu directo. Puedo decirlo de manera pública, lo de que jugamos Minecraft. Es un mod. El Mod Company. Y te deja meter. Mil gente, Dios santo, bendito y la Virgen, me huele a que no voy a poder jugar More Company en stream. Tipo como concepto. Me huele a que no. Me perdí mis pensamientos. Hola. Me perdí, literalmente me perdí mis pensamientos. Hola, volví. Hola Madrid. Ah. Joder, literalmente me perdí mis pensamientos. O sea, desaparecí. Sí, pero Kotz no le gusta hablar en directo. O eso me dijo. Kotz es timidito. Sí. Me salió la Annie, por fin, boludo. A Kotz no le gusta hablar en directo, pero hace directo jugando LOL hablando con gente. O sea. Pasa que ya sabes, Kotz es medio como introvertido. Bueno, medio no, bastante introvertido. Además de comerse 5 anuncios, Twitch me congela. Reinicio, chale. Suerte. Avisa cuando vuelvas, aunque no. Creo que reiniciaste, así que no vas a poder decirme. No vas a poder escucharme. Igual, ahora que lo pienso, no me está saliendo una puta mierda, o sea. No me está saliendo una puta mierda. Estoy siguiendo esta composición porque no sé, pero no me está saliendo una puta mierda. No debería estar jugando esta composición. Ey, that's pretty good. Ahora esto el Ken. Que seguramente el Ken me haya salido. Weird, ¿qué pasó, Bastián? Seguramente el Ken me haya salido y no lo haya visto. Porque soy capaz. Soy total y llanamente capaz de haberme perdido de vista el Ken. Quitando el Kennen de early, porque me acuerdo que en el early me salió un Kennen. Creo que salí más poético que bien. ¿Qué? En español, por favor. Sea, sin ofender. Pero no entendí una garcha. Hice el cálculo rápido. Me quedé en silencio porque estaba literalmente haciendo el cálculo de contenedor. In espanolo, por favore. Y yo puta. ¿Qué hice? Gente bruta y astuta y vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay mujeres gordas, enanas y flacas. Ok, esto me sirve para la popi. Creo que salí más poético que mi novia. Ah, NB su novia. Le pregunté sus canciones favoritas de Airbag y Ataque 77. No tengo ni puta idea de ninguna de las dos bandas. O sea, pero literal, no conozco. No conozco. Bueno, quizás de Airbag sí, pero.
Aquí estoy de vuelta. ¡Ey! Estamos de vuelta. Osquiflexo con la mierda más fresca. Forriendo. Porque mi esencia. Fumando. Ay, qué demencia. Pero. Me cansé de hacer forreo. Si sos tonto, ya no lo veo. Igualmente les agradezco. Gracias, yo puedo escribir esto. Esto. Necesito gente fracasada para que salga en esta letra. Así que todos esos tontos que iban conmigo a la secundaria, por favor, vuelvan. Sí. Hablo de los de informática. Ahora le enseño gramática. Los que me escuchan inglés acá, mientras pongo a tu chica a bailar, ey, pero bueno, cada uno tiene su momento de gloria. Mientras que el tuyo fue la secundaria, a mí me toca el resto de la historia. Cuando tenía tu sopa blanca, y era a mí me cuelgan de joya. Cuando tenía tu chica en WhatsApp, y era a mí me habla hasta tu novia. Ahora tengo 30 putas respondiendo historia. Creo que es por la fama, pero igual son transitorias. Modelos que conocen mi ver. Siento que el veneno de amor que me dejaste se me va a quedar por mil noches, tan fuerte como una mamba negra, mientras mis pensamientos solo se enfocan en vos. Somos testigos de la destrucción de mis inseguridades que se arman en mi cabeza desde que llegaste. Mientras le digo a mi corazón, a mi cabeza, nunca lo olvides. Mucho texto que me duermo, es una canción, hijo de puta. ¿Cómo que mucho texto? Es una canción. No, sí, mucho texto. ¡Ey! Estamos de vuelta. Tengo que subir de level. Tengo que meter un eco. Un eco. ¿Cómo que una canción? ¿Airbag no es una banda? ¿Airbag no es una banda? Además pusiste, este es de Airbag. Agarré nombres de canciones. Ah, yo te dije, no tengo una puta, no tengo ni puta idea de Airbag. Y te lo dije. Lo especifiqué, hijo de puta. Lo especifiqué, no tengo ni puta idea de Airbag. Y las puse para hacer una poesía, igual. Me tendrías que mostrar como estrofa por estrofa porque la poesía como que rima. No quiero ofenderte, pero no rimó. Este es centinela, ¿no? O sea que en lugar de poner. Pero este me da guardianes. Pero si pongo Lilia, tengo centinelas. ¡Ey! Tomo de vuelta. Ojo, plexo, la verdad, fresca. Mi primer intento, tal mal no está. Te la dejo pasar porque dijiste que es tu primer intento. Si no, te vas al rincón a pensar. Hago así. Tengo forja hechizos. Tengo True Damage. Ahora el tema es, ya tengo este al 2. Pero este me sirve solo si tengo la Poppy. Me sirve solo si tengo la Poppy. Pero. También tengo este. Que este tiene Pogo. Y me sirve para la Poppy. Y tiene Guardián. Que me sirve para las dos. Entonces tendría que buscar una Lilia. Tendría que buscar una Lilia. Chau, Chori. Bueno, pero acordate que la poesía tiene que remar. Acordate. Para el futuro. Puedo quitar esto.
Pero tengo que conseguir a Yorick, también es bastante como importante el hecho de que si no consigo a Yorick, vale, puto. Vamos, empezó mi racha de victorias. Vamos, gente. Gente, qué pielne. Literalmente, es pielne. Chavales, qué pielne. Necesito la Lilia. No voy a agarrar esto. Porque, A, ya lo tengo el 2. B, estoy pensando en quitarlo. Así que. Estoy como en esa situación en la que es como que debería cagármelo quitando. Pero. ¡Oh! Espátula. Puta madre, no me ha dado una espátula. Me cago en Dios. Ay, shit in Deus. Ay, shit in Deus, cara. Cara, oh, mano. Ay, shit in Deus. Iba a decir, no me ha salido una Mu. Mentira, me acaba de salir una Mu. Entonces subir de level y meter el Mu. Necesito meter de level. El español que manejo es horrible, boludo. Necesito subir de level y meter al Memu. Aunque podría subir de level y meter al. ¿Entienden? Era subir de level y meter a la Poppy. La Poppy, la Poppy, la Poppy, la Poppy. Para tener Pogo. Pogo. Pogo, ¿dónde se Pogo? Acá está Pogo. Pogo me da Omnivampirismo, entonces sí me sirve. Me guardea. Pogo. Para que la Poppy empiece a meter batiputi verguiazos. El tema es, ¿Poppy hace daño a Pego AD? Nunca lo supe. Tienes componente aleatorio. No me sirve. Presión gratis de la tienda me sirve. Tus unidades aisladas. No. Una idea de la niña cercana se cura. Este me sirve. Ok, solo voy contra los últimos puestos. A este. Le debería ganar. A este quizás me gana. A este le gano 100%. O sea, voy contra los últimos puestos y, exceptuando a este, le debería ganar a todos. A ver. Justo al que no le debería de poder ganar. Justo al que no le debería de poder ganar. Interesante. Interesante. Es el problema, el bardo ese mete mucho daño. Efectivamente, el mayor de mis problemas se convirtió en mi problema principal. El bardo culió. El bardo culió, del cual pensaba que me podía ganar perfectamente, me terminó ganando. Vaya suerte la mía. Qué paja, culió. Honestamente, qué paja. Debería de poner objetos al equipo. Creo que le voy a poner. Creo que voy a poner estos ítems. Porque me convienen. ¡Ay, casi, boludo! Encima este culio es renovado. O sea, este culio acaba de salir porque no peleé contra estos dos. Hijo de puta, boludo. Qué mala suerte la mía. Hola, Shanku. ¿Cómo va mi alumno? Déjame salir, déjame salir. Necesito la espátula, déjame salir. Necesito la espátula de la Poppy.
Uf. Igual acabo de gastar la lágrima que necesito, o sea. Me tengo que levantar para ir a rendir religión. ¿Estudiaste anoche? ¿Estudiaste por lo menos? Porque ya veo que ni siquiera estudiaste y te tengo que cagar a piñas, o sea. Ya me la veo. Viniendo de un pendejo atrevido como vos, me la veo. ¿Vale la pena sacrificar emo por un Threshold 2? Yo creo que sí, boludo. ¿Vale la pena sacrificar la economía por un Threshold 2? Yo creo que sí. Es un Threshold 2, boludo. El Threshold 2 tiene 2 segundos enteros de CC. O sea, el Threshold 2 me puede venir a remontar la partida él solo. Además, subo de nivel, tengo más probabilidad de. No, era acá. Tengo más probabilidad de que me salga la Poppy. Tengo menos probabilidad de que me salga la Lidia, pero bueno. Vamos, Thresh, aguanta. Vamos, Thresh, tanquea. Vamos, Thresh, tanque, coño. Aguantó lo suyo. Mi amigo se llevó religión entre todas las materias. Eso significa que soy. Sí, estudié bocha. Ok, perfecto. Significa que soy. Significa que soy estudioso, pero perezoso. Y muy boludo, si me preguntás a mí. ¿Cómo te llegó? Ya me explicaste cómo te llevaste a esta religión, pero ¿cómo tan? O sea, mano, ¿cómo te llevas religión, boludo? O sea, igual, a ver. Sos muy bueno jugando voley, así que el hecho de que te hayas llevado solo una materia y que seas parte del equipo de voley habla muy bien de vos, o sea, pero habla muy bien de vos, así que no te preocupes. Aunque me pongas bué carita triste, habla muy bien de vos. Habla de que tenés un buen desempeño académico y de que tenés un buen futuro si haces las cosas bien. Si haces las cosas bien. Si seguís faltando a religión para jugar vóley, me parece que te va a caer una piña en la boca. Pero bueno, opinión propia, ¿no? Salimos campeones de intercolegiales. ¿Ves lo que te digo? Que tenés buen desempeño. Al leer eso me recuerda a alguien. ¿Qué? ¿Que es un boludo bárbaro? A mucha gente te debería recordar. Dame una lágrima. ¡Ay, qué puto juego de mierda! ¡What a puto juego de mierda! Esto para la Poppy. Esto para la Poppy. Se lo voy a dar al. También le conviene la Poppy, boludo. Matemáticas es God, física es God, biología es God, ética es God. Ética, tenés ética y catequesis. Tenés ética y catequesis. O sea, literalmente los colegios optan entre ética y catequesis. No, 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 no hacen los dos. Eligen. ¿Qué materia tener? ¿Si ética o catequesis? Vos tenés los dos, hijo de puta. No sé por qué me recuerda a Bob. Bob estudioso. Bob me pedía que le ayude con la tarea. Bob me mandaba cálculos matemáticos y yo los resolvía en la calle, ¿entendés? O sea, no era como que fuá. Te pedía, no sé, algo muy complejo. No, pedía cálculos matemáticos que podía resolver en la calle. No sé qué tan estudioso es Bob. Dudo mucho que Bob sea como considerablemente estudioso. Perezoso sí, bastante. Pero considerablemente estudioso, un cálculo de matemática que yo, que no soy muy buena en matemáticas, lo puedo resolver en la calle. No solo lo puedo resolver en la calle, sino enviarle un texto de cómo se resuelve todo
Creo que me había mandado un cálculo de integrales, boludo, algo así. Sé que no sé qué concepto tengas vos de Bob, pero es diferente al mío. Es diferente al que yo he vivido de Bob. Yo he conocido un Bob bastante perezoso, bastante. Pero del verbo joder, ¿cómo dan paja? Necesito la popi. Usar a rolear porque necesito a estos dos subidos, boludo. Dale, culio, me salieron dos y ninguno fue el Shorik, boludo. Qué paja. Te me gana 100%, sí. Como de costumbre, el que dije que me iba a ganar me sigue ganando. No me elimina, ¿verdad? No, no me elimina. Perfecto. Voy a agarrar el emblema de emo. Así rapidito. Voy a agarrar el emblema de emo. Voy a meter. Estos tres no los puedo sacar. Porque me quitan un objeto clave. Tengo que tener la pupi. Creo que voy a sacar el trash. Voy a meterle esto. Voy a hacer emo 6. Meterle todos los objetos a la pupi. Vender el trash y rolear. Porque si llego. No, pasa que. Esto es la Lilia todavía, boludo. No me ha salido una Lilia. O sea que si puedo subir de level. Este culiao, boludo. Mete una barbaridad, loco. Por favor, cúrate, cúrate, cúrate. Porfa. Tenés una barbaridad de armadura y vida. Haz tus cosas. Haz tus cosas, Poppy, por favor. Vamos. Un Shoric y subir de level. Pasa que subir de level va a ser imposible, boludo. Subir de level va a ser imposible, boludo. Bueno, el año que viene se suma economía. Economía es alta materia. Psicología y filosofía. No lo había leído, boludo. No había leído lo de tengo filosofía y cosas. No había leído lo de tengo filosofía y psicología. Psicología alta materia. A mí me gustó. No sé, yo tuve psicología, tuve filosofía, la aprobé. La aprobé bastante XD, ¿eh? O sea, fue como que. Aprobé filosofía, pero tampoco te diría que hice la gran cosa en filosofía. Fue como que simplemente. No sé, dije lo que al profesor le gustaría que diga. Y aprobé. Así que supongo que bien, pero. ¿Eh? ¡Ew! Le gané a este loco que fue el que me cagó antes. Pero psicología alta materia, bueno, yo tuve psicología. Alta materia. Voy a quitar esto porque no sé si la tiene el 3 todavía. Voy a quitar esto porque no sé si lo tiene el 3 todavía. Básicamente para grifearle un poco a la partida. 3, no me alcanza, son 6, ahora sí me alcanza. No, no, no hace falta.
Uy, la Nico, por favor. Perfecto. Tengo todo lo que necesito, excepto el Yorick y la Lilia. Pero tengo todo lo que necesito. Perdí. ¿Qué puesto quedé? Por favor, perdí, por favor, perdí. Lo eliminaron, lo eliminaron, lo eliminaron. Tiene que perder más puntos que yo. Para quedar cuarto yo. ¡Vamos! ¿Cómo que terminé quinto? ¿Hola? Me acabo de deprimir. ¿Sale Raid a las Cyrus? Me acabo de deprimir. ¿Sale Raid a Cyrus? Sale Raid a Cyrus, me deprimí. No veo objeciones, así que Raid a Cyrus, me deprimí. This is my time. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. Time to rest for you and for those you have carried in your arms.